Bueno, señores, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo. Hay mi madre, noticia de último minuto. No van a creer lo que le acaban de decir los delincuentes que atracaron el Banco Popular a las autoridades. Es algo totalmente imposible de creer lo que acaban de hacer estos sujetos con las autoridades. Tienen que ver este video hasta el final. Porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando. Si está parado es mejor que te siente. Porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy. Antes de comenzar la noticia. Le voy a mostrar un video que se está haciendo viral en las redes sociales. Donde una doña ya de edad avanzada. Hace un robo. Que ustedes se van a quedar sorprendidos. Cómo fue que ésta lo cometió. A continuación te voy a poner el video. Para que lo vea tú mismo. Y así me deje tu opinión. En la caja de comentarios. Bueno señores. Como podemos ver en pantalla. Aquí está el video. Observen bien como la doña. Ya con una edad avanzada. Hace un robo estratégicamente. Ella entra a la tienda. Como que vas a comprar algo. Observen bien. Ahí la joven que trabaja en el local. Le está mostrando lo vestido. Ahí ella se ve como que está interesada en comprar pero observen bien cómo fue que ésta efectuó su robo todo parece normal todo parece tranquilo pero observen cuando se descuida a la joven es algo increíble eh, y difícil uno solo dice a una persona así como esta doña hizo ese robo y nadie se lo cree observen bien Mírenlo ahí, mírenlo ahí. O se ven bien ahí. Fuap. Ahí se llevó el primer. Eso como colonia que tienen. Que tiene ahí en el mostrador. La tienda. Ya se llevó una. O se ven bien. Ahí está ella. Como que le interesa. Le dice: Enséñame más, enséñame más. Para que la joven esté de espalda. Y ahí ella aprovechar. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Fuap, agarró otro. Rápida que la doña ya. Ahí, ahí está entrando en su maleta, lo ahí. Pero ella nunca pensó que estaría siendo grabada por una cámara de seguridad. Miren ahí, miren ahí. La doña se ve interesada en comprar eso, pero miren, miren cuál es su objetivo. Ella va a hacer toda la colonia y la crema. Oh Dios mío. ¿Usted cree que es posible lo que está sucediendo en el país? Ya no hay edad para robar. Ahí está la doña, como que le interesan esos vestidos. Y la joven, si da cuenta de lo que estaba sucediendo a sus espaldas, la mujer llevándose toda la colonia y la crema. Que a usted mismo, una señora así, va a su negocio y usted nunca se va a imaginar que esa doña le va a efectuar un robo. Míralo ahí, Fuap. Ahí agarró otro. Miren bien, observen bien. Ahí supuestamente la doña se va a medir la ropa. Se llevó uno como que, va, como que se va a medir la ropa para entrarlo en su cartera. Ustedes están viendo, señores, cómo es que está sucediendo la cosa en el país. Es algo que, que uno no lo cree, si uno no lo ve, cómo esa doña efectuó ese robo. Ahí en esa tienda y la joven no nunca nunca imaginó que se le llevaron que le estaban haciendo un robo ahí mismo eh, en sus espaldas señores hay que tener precaución a la hora de recibir un cliente hay que estar atento porque no podemos confiar en nadie esto cada día se pone peor cómo usted cree que una doña ya con una edad avanzada Usted cree que le va a efectuar ese robo. Miren, ahí ella se está metiendo la ropa. Miren. Oh, Dios mío. Fuap. Y midiéndose la ropa y va a seguir llevándosela. Ay, mi madre. No, 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 no. Esto no tiene madre. Y sigue midiéndose ropa y sigue llevándose la colonia. Pero las autoridades ya saben quién es. Se puede identificar a esa señora. Gracias a la cámara de seguridad. Por eso, señores, hay que tener su cámara en su negocio. Porque si no hubiese visto cámara, nunca iban a encontrar a esa señora. Ahí se fue con su crema y no compró nada. ¿Ustedes creen que eso es posible, señora? Hizo el robo y no compró nada. Hizo creer como que le interesaba la ropa y se fue limpia y se fue con algunas colonias. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentario, porque tu opinión cuenta. Que las autoridades le den seguimiento a esta doña para que no siga cometiendo robo en la localidad. Pero la noticia no termina aquí, señores. Agárrense, ahora es que viene lo fuerte. Vengan a escuchar lo que le acaban de decir los delincuentes a las autoridades. a atracar el Banco Popular. Te vas a quedar con la boca abierta, así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Pues mire, hay una información de que el director general de la policía ha sostenido un encuentro con la parte de seguridad de las instituciones bancarias financieras a los que ha prometido una mayor vigilancia en las zonas donde operan los establecimientos de bancos y otras entidades de servicios financieros. Importante esto a los fines de dar una respuesta contundente a lo que está ocurriendo. Ayer que hablábamos de estos acontecimientos que se han producido en Santiago y aquí en la capital, y frente a, al temor que esto puede generar, lo peor a veces... No es que se hayan llevado uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte millones de pesos de una sucursal bancaria, que eso usted puede decir, bueno, los bancos tienen seguro para eso. Lo peor es que se genera un estado de indefensión, de pánico entre los usuarios de los servicios financieros que van de manera presencial a esto y se genera la sensación de que en el país no hay control, que no hay cuidado, que la gente puede ser atracado o violentado en cualquier momento. O sea, lo que quiero decir, esto tiene una implicación mayor que llevarse 20 millones de pesos de una sucursal bancaria, porque además es un reto a la autoridad, es un desafío al, al orden que están o está obligado a garantizar el Estado, en este caso a través de una institución que así lo consigna la Constitución de la República, que es el cuerpo del orden, que opera como auxiliar de la justicia y garante de la seguridad, que es la Policía Nacional. Por tanto. Eh, interesante que se estén activando este tipo de, de protocolos para que la policía pueda asistir de manera adecuada a los bancos y eso se hace coordinado con los departamentos de seguridad de los bancos. Los bancos tienen, aquí yo no sé ahora cómo opera, pero o creo que ya no opera, no opera de la manera que voy a decir, porque a partir de regulaciones que han venido para el sector, para el sector financiero, que han obligado a partir de... Experiencias eh, pasadas, vividas en República Dominicana y en el exterior, aquí se ha querido que la banca sea solo banca. Y no estoy hablando de banca de, de, de apuestas, de banca de autoría, estoy hablando de los banqueros de verdad, de, de, de banca, lo que prestan, lo que reciben dinero, lo que hacen negocios. Eh, se decidió, en atención a experiencias, repito, interna y externa, eh, lo que es el, el nuevo la, el código financiero, la nueva ley financiera, y entonces ya los bancos. No podían tener otras empresas, no podían tener medios de comunicación, no podían operar empresas de, de, de compañía de seguro, no podían operar eh, empresas de seguridad que la tenían, y es a donde quiero llegar. Los bancos tenían aquí en, en, como, como norma, constituían una empresa de seguridad que eh, le ahorraba un dinarito porque la operaba el propio banco, los propios bancos, si operaban ellos el negocio, hacían o sea, ese círculo, ¿verdad? Y así Para todavía. Que, todavía tienen. Están, en ese tipo de cosas. Ah, pensé que eso se. El salga. código financiero no No tocó esa parte. Bueno, pues los bancos tienen esa facilidad y pensaba que ya no lo operaban, pero sí si lo operan. Tienen compañías que le dan servicios a los propios bancos y esas compañías son operadas por lo regular por exmilitares en eh, retiro y algunas por militares activos. Lo que estoy diciendo es que hay gente con pericia, hay gente con conocimiento, hay... Eh, ciudadanos manejando esos departamentos de seguridad, todas esas compañías de seguridad que tienen experiencia mucha. Entonces, a partir de esto, espero que se pueda articular ese protocolo y que sea efectivo para que podamos evitar que se produzcan nuevos hechos parecidos. Es que, es, es, yo creo, Oscar, okay, yo creo uh -huh. que esa información me, me, me valida, me agrada mucho por lo siguiente. Entonces, al sí, lado no. un punto, Dan. Miren, en el tablero de todos estos acontecimientos de delincuencia, de esto, de aquello que lo otro, si tú pones un tablero, un, un hecho de esa naturaleza, en un banco, en esa circunstancia, tiene un efecto demoledor en la imagen, en la sensación, en la percepción, que, que días atrás con más, que pudieran llevarse más dinero se puede atracar a una, un lugar por ahí llevarse 10 millones de, de, de dólares y aquí 100 mil eh, pesos esto en esos bancos más dos semanas corridas o, o en menos de 15 días los dos principales bancos del país el banco de reserva y el banco popular eso crea un efecto que, que viene muy bien eso que hace el director de la policía nacional dice reunir con las autoridades bancarias y procurar tener ahí. Pero mucho más aún es también dar con los autores de estas de estos actos delincuenciales y, y darle de aquello, de la medicina que. para que no lo hagan más. esto es lo que yo pienso. Yo saludo ese encuentro. Me parece bien que el director de la policía se reúna con los ejecutivos de seguridad de, la, de los principales bancos. Y vi que estaban los de la ABA, eh, de los bancos grandes, de los bancos menos grandes. Estaban ahí reunidos con el director de la policía y hubo un plan para reforzar la seguridad en los bancos. Imagino yo que será tanto una labor que aportará algo a la policía en dentro de lo que son los perímetros de seguridad. Y eh, el propio el propio banco, los propios bancos, también eh, reforzarán, harán sus esfuerzos para reforzar la seguridad. Ahora lo que de verdad, de verdad, de verdad es un disuasivo para que eso no siga pasando es otra cosa, y el general Guzmán Peralta sabe lo que es, así que yo reitero mi confianza en que él lo aplique hay seis de los nueve que no eh, se quieren entregar de Santiago, que no se quieren entregar eh, perdón, hay tres que no se quieren entregar hay, nueve, hay seis que lamentablemente están ahí dándole vuelta a un juez eh, reenviando. ayer volvieron a reenviar la medida de coerción eh, y eh, otros tres que están negados a entregarse, que hay que matarlo, dicen ellos. Mandaron a decir con un primo. Ah, ellos eh, lo dijeron. Y dije, mandaron con un primo me enteré de eso. Que hay que matarlo. Ah, y le pusieron un, un, un detalle adicional, que ellos están bien armados. Eh, sí, que están bien armados, que, que están esperándolo. Ya, pero y, es un desafío. Y, sí, sí. Y, y, y también estos cuatro están, están haciendo unos contratos también más o menos por la misma dirección. Así que sí. eh, el general como Peralta sabe, está, él sabe, él sabe, él sabe, él sabe lo que tiene que hacer. Para que este tipo de vainas se, desen, se, se desaconsejen su práctica. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente Alfredo Pacheco, bufete directivo, diputados y diputadas. Aprovecho este turno para referirme específicamente al municipio de Maimón, de la provincia de Monseñor Lowell, el cual me honro en representar precisamente este municipio que ha venido experimentando un crecimiento muy importante en los últimos años, sus municipios han considerado que ya cuentan con el aval para ellos poder regir sus propias instituciones y el tema educativo no es la excepción. En ese sentido atendiendo a un llamado de los dirigentes que se preocupan por ese tema de la educación, nosotros introdujimos un proyecto de resolución para que se pueda también colocar allá en ese municipio una dirección de distrito educativo, sería el distrito educativo 1608. Ya con la cantidad de centros educativos, con la cantidad de estudiantes, con la cantidad de maestros, ellos han considerado que pueden contar con el aval para que este distrito se disponga. Nosotros estamos aprovechando este turno para pedir de manera encarecida a nuestro excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Aviladel Corona para que disponga de los recursos. En este mismo año 2024 y también para que pueda orientar al ministro de Educación y pueda quedar establecido este anhelado distrito educativo en ese municipio que se lo merece bastante. Y nosotros en nombre del municipio de Maimón y de la provincia de Monseñor Nouel le estaremos eternamente agradecidos por tomar esta sabia decisión. Muchísimas gracias, honorables diputados, porque sé que nos han dado el apoyo para que esto ocurra y solamente esperamos esa sabia decisión de nuestro presidente. Muchas gracias, presidente Pacheco. Gracias. Bien, entonces, vamos a conocer...